Oh, Celia Cruz, mi amor. Rosy dice, saludos Jairo, me gusta tu baile, dice. Gracias, gracias, mi amor. Gracias. Sí, no fui a ninguna clase de baile ni nada, pero el ritmo de la música, uno baila a cabalito al ritmo de la música. Hey, dice José Amílcar Pay, dice, hey, mejor que la Katie, canta, dice. Ah, no. Vaya. Y dice Federico Ulloa, dice, Clarín es Lobita, número uno, dijo. Gracias, claro, soy eso, número uno. José Amílcar Pay dice, qué envidia me das, Messi, dice. ¡Ah! ¡Yo, ahí, Messi! ¡Claro, Messi! ¡Ah! Ah, ay, gracias, aquí estamos siempre en la clínica. Ay, le manda saludos. Social, Lupita. Lupita, donde se encuentre, ¿verdad? Que Diosito me la bendiga y me la proteja siempre. Y aquí estamos con mi amigo haciendo un show siempre. Bendiciones. Siempre y que solo vida. Show, no es solo no, actividad. No. Nada solamente show, nada que vea. Actividad. No somos con él también, solamente somos amigos los tres. Los tres, ajá. No se quedan a dormir juntos, no. Que quede claro, que quede claro. No. Es puro show. No, porque, o sea, solo somos amigos los tres. Él y yo. Ajá, cabal, por eso. Solamente somos amigos y hasta ahí. Aquí vamos. Dice María Rodríguez, dice, me encanta Jairo, dice. Gracias, María Rodríguez. Hasta esté donde esté. Bendiciones, mi amor, y muchísimas gracias. Y dice mi amigo también presente, que hoy casi no quiso bailar conmigo, no sé por qué, ¿verdad? No sé qué es lo que le pasó, pero él siempre también hacemos show los tres a veces. Amigos con derechos serán, preguntan, dice. Pero mi amigo también. Eso, vale. Somos cheradas. Aquí lo hemos conocido y como lo vuelvo a repetir, amigos. Soy cubana, dijo azúcar, dijo mariposita, bien mil. Eso, azúcar. Ah, eso es lo más importante, baja. Lo más importante es la amistad que uno tiene. Sí, cabal. Porque aquí eso es lo que abunda. No tener amistad. ¿Eres paloma? ¿Cómo? ¿Le va a dar paloma a quién? Dos van a ver. ¿Qué le quiero ver? A ver si agarra. Al de medio, dice. Vaya. No, sé que ahí le van a dar paloma, ¿eh? Ese, palomita de maíz. Pero en otros países la llaman popcorn. Ah, en otros países le llaman popcorn, aquí le llamamos paloma. Palomitas de maíz. Y la gente piensa mal cuando dice uno, quiero una paloma. Piensa mal. Quizás piensa que la están volando. Sí, correcto. Tenemos los salvadoreños que nosotros tomamos. Ni modo, dejaríamos de ser salvadoreños. Pero, hey, dicen aquí va, amigos solamente. Pero quién sabe en realidad, dice, si apagando las luces, dice. ¿Qué pasa ahí? O sea, cuando llega la noche. Voy a aclarar eso. Cuando llega la noche no hay nada. Aclarar eso. Cuando apago la luz de mi cuarto, yo tengo un peluche con el duermo. Vaya. Duermo con un osito y más cuando está lloviendo lo apercollo más. Ay, qué lindo, qué tierno. Mira la cara que te hace Messi como diciendo. Yo soy el peluche. Ey, pero el peluche no te lo ha regalado Messi. ¿No te lo ha regalado Messi? Una señora fue. Bueno. Por acá anda vendiendo la señora. Ajá. Pero no te lo pagó Messi. No te lo pagó Messi. No. Quiero un peluche nuevo. Ah, vaya Messi. Ahí está Messi. Ahí está el enganche. Que se lo lleve yo solo, ¿verdad? Que se lo lleve solo para que esté calientito. Hoy tiene dos peluches, dice. Tiene dos peluches. A dos por uno, mi amor. Es que mira, este buscando el peluchón, anda. Ah, un peluchudo. Ya la barba, Messi. Correcto, el barbudo, el chino. Ahí está, a ver, es lo que le gusta. Es que le gusta que le eche bien. La barba es lo que le gusta a él. Le gusta chollarme la lista. La barba. Sí, este Jairo me lo voy a comprar.
¿Qué decía? A ver si no viene por ahí alguien y... Ajá, y le pega a Jairo, ¿va? Y le pegan a Messi. Por ahí anda. La reina por ahí anda. Ella bailó conmigo, así es que no quiero que me vengan a agarrar de las mechas. ¿Cómo? Dele, que este volado, aquí nos están contando toda la historia. Si van a ir a ver. Era así. Solo dijiste que tenés un peluche. Y aquí están diciendo que tenés dos. ¿Cómo está eso? Uno que se parece a Messi y el otro que se parece al Chis. A Winnie. Yo tengo bastante peluche, pero el único a Winnie Pooh que tengo en mi casa. La de maíz. Pues sí, yo que he dicho. Y que están mente de ustedes, Dios mío, elimínalo. Aquí alguien me está pidiendo que si le puedes mandar una aullada, dice. ¿Hombre o mujer? Hombre. Ay, mi amor, con todo gusto, papi. No te mando el beso, mi amor. ¿Y cómo huye la loba? ¿Cómo huye la loba? No me toques de ahí, espera. No estés agarrando lo que no es tuyo. Es agustivo, toma. Ajá. Ey, ahí va la aullada. Ahí va la aullada. ¡Ajá! ¿Cómo le hace la loba? Cuando se le va, se le hace. Así de. ¿Qué? Cuando se te va el amor de tu vida. Ajá, sí. Hay química. Cuando se fue el amor de mi vida, todavía lo recuerdo, ¿verdad? Todavía. Jairo, hay algo. A esa persona no la podés olvidar, por más que se acerque Messi, por más que se acerque el Chino. No lo voy a olvidar nunca. Es que siempre en las entrevistas, siempre dice Jairo. Me acuerdo de ese hombre. Mándale el número de teléfono otra vez. Bueno, mi amor, te voy a mandar el número de teléfono, papi, porque si algún día lo perdiste, mi amor, te lo voy a mandar, mi vida. Siempre te voy a querer. Y tú sabes que aquí en el parque vengo, va. Solo vengo lunes, miércoles, viernes y sábado. Otro día no vengo porque trabajo. Ok. Voy a cobrar, va. No la vengo. Vaya. Y podés decir el nombre a quien se lo vas a mandar, ¿no? ¿Alguna pista, una letra, pues? ¿Alguna letra? Las iniciales que diga. O no será, diviértete. Bueno, comienza con J. Con solamente. J. Pero ahí va la cosa. Vive en Usulután. Cabal. En Usulután. Vive en Usulután, pero sí. Él sabe que vengo a bailar yo aquí. Ojalá primeramente Dios algún día lo pueda ver, va, de vuelta para que platiquemos, porque él no me dijo, mira, yo no quiero nada con vos.
nadita, nadita. Es el mismo moreno que andaba antes con no, contigo. No. Anduve 12 años con una persona. Uy, 12 años. Y no tuvo los. Ha durado esa relación. Los de abajo, ¿verdad? Para decirle, durado, ya no quiero hablar con vos. Sí, la excusa que me puso, que se murió un familiar, no quiero que me llame ahorita porque voy a estar ocupado. Sí, ¿y mi? Tengo sí, mi amor, yo sepa. Ah, mira. Hey, Ceci, mira que lo vas a hacer el video de Jesús Bután. No, mira que siempre en todas las entrevistas, revisa todas las entrevistas. En todas las entrevistas, Jairo dice. Ni me sube siquiera. Grave. Oh, ahí está. Tiene ya se pone cuando aquel problema. No, pero lo bueno es que este Jairo tiene 2x1 como la nevería. No, es que la tiene su consuelo. También en eso. Ajá, consuelo se llama. Ellos son más amigos, 100% más amigos pero que amigos los demás. Pasando los demás son como el 75%. Ellos son el 100% mis amigos. Los demás son como el 80% o 90%. Pero ellos sí, porque ellos cuando yo no vengo, ellos me andan buscando. Andan desesperados. Ajá, porque miren, son mis amigos. Ah, el Messi. No, y cuando yo no vengo, le pregunto por ellos, yo. Mira, pero te engaña con la pitulina. No, no, aunque dicen que vivió con él, pero yo no sé, ¿verdad? Que la verdad. No, mi amor, no, mi amor. ¿Quién vivió? ¿Quién vivió? ¿Quién vivió? Con la pitulina. Ah, por eso son esos pleitos a veces. Ah, mira, tierra, qué día, pues, peleó. Yo no sé por qué estuvo peleando. Él. La pitufina con él. La pitufina dice que y a pelea. Mí me dijeron que había vivido la pitufina con él. Ah, no, 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 sé, mi amor, es cierto. O sea que no lo no, tenía. Aunque se no, o sea que por ahí viene la patojada ahorita. Lo garroteó. Lo garrotearon. Y que va a garrotear tú también. Jairo está buscando qué palo es poco, me zapatea Messi. ¿Qué palo es poco? No, de verdad. Vaya, para despedirnos, pues háganle la malteada entre los dos, pues como amigos. Una malteada ahí. La malteada. No. Es que no está cumpliendo años también. Ah, no está cumpliendo años. Pero cumpleaños rico. De eso me la pueden hacer, va. Esté cumpliendo años, no esté cumpliendo años. Ajá, acabamos así. Una volteada. Un besito en el cachete, a los dos, vaya. Vaya, vaya. Un besito en el cachete. Vaya, los dos. Paso ahí. No, hombre, en el cachete. Vaya. Hacen un besito así. Ey, pero qué nervioso. Casi te mordía los labios. Este Messi se escondió y yo no lo vi. Messi ama Jairo. Sí, Messi, Messi. Messi ama Jairo. No, es que me ama porque somos mira, amigos. Mira, Jairo. Este tiene que ir. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Es una bonita. Un beso de hombre. Nadie dice es un beso de hombre. Nadie latina dice, Jairo es mío. Dice. Katy latina. No, mi amor. Mío. Pues sí, yo tengo amor para todo mundo, mi amor. Yo amo a todo mundo. Si no me quieren amar, no hay ningún problema. Sí, te amo, mi amor. Sí, yo sé, mi amor, que me quieres como amistad. Yo, no, también el chelito que no se me aleje. ¿Cómo? Hoy lo rimo, está bueno. Pegándolo a él teniendo el marido, porque después me dijeron que porque vos habías vivido con ella, pero es que este cielo. No, y la pitufina no tiró a la banca todavía. No, mi amor, pero a mí, ya me imagino que aquí venga aquel y le quiera agarrar del mucho de pescuezo. Me vale, yo como así soy, me va a levantar así. Me va a dar como me hizo llaverito. Que baile, dice. ¿A dónde vamos a bailar? Ya no hay música, mi amor. Allá no me gusta porque. Ya saben. Dicen, con ese cuerpecito que tiene Jairo,
como que es modelo, dice. Por eso es que me gusta. Ya te gustaría. Como soy la Talía, me miro cuando estaba. Modela, pues, modela, Jairo. ¿Cómo es que le hacen? No, es que hay que traer como para modelo, Jairo. Trae como para modelo. Vamos, Jairo, vamos a ver. Vamos a ver. Modelaje. Modelar con estos chamacos, modelarlos pues. Eso. ¡Ah, caballo! ¡Ajá! ¡Míralo! ¡Eso! Es una loba modelando. ¿Qué hubo ahí, ey? No me suelta. No te suelta, ey. No suelta. Espérate, saludos, que le vaya bien.